El recrudecimiento de la pandemia en los países europeos y el cierre de fronteras afectará el arribo de pasajeros tradicional de cada año a la Riviera Maya, comentó en entrevista Omar Ortiz, presidente del Comité de Pequeños Hoteles, pero destacó que para este invierno 2020 confían en que será el turismo nacional el que salve la temporada. Seguimos teniendo una expectativa optimista, a pesar de que no hemos logrado alcanzar la ocupación del 60% ni siquiera en las propiedades. Creemos que, y los números que nos están dando las OTAs, es que podríamos sí tener ese 60% de ocupación. Lamentamos mucho que por el tema de COVID muchos países sigan teniendo sus fronteras cerradas o las condiciones de viaje sean muy apremiantes. Es decir, algunos las tienen abiertas, pero al regreso tienen que cumplir una cuarentena. Entonces, pues no todos están dispuestos a salir porque no tienen estas condiciones laborales principalmente para irse de vacaciones y luego regresar y entrar en cuarentena. Eso imposibilita que un muy buen porcentaje de la gente pues no se esté moviendo a destinos largos y lo hagan dentro de su misma geografía o en destinos muy cortos que les permita vacacionar y al mismo tiempo cumplir con la cuarentena de ley que tienen estos países. Y es que para prevenir los contagios de COVID-19, el representante de los pequeños hoteles destacó que se encuentran listos para recibir al turismo, por lo que dijo han sido colocados dispensadores de gel a la entrada de los centros de hospedaje, así como kits sanitizantes dentro de las habitaciones. Nosotros le estamos apostando a el turismo nacional que nos ha estado salvando durante esta temporada y creemos también fielmente por experiencia en el manejo del turismo que este mercado es el que definitivamente nos va a mantener a flote en esta temporada. En las medidas de prevención para el COVID, ¿cómo están? ¿Están preparados los pequeños hoteles, los hoteles pues con todas las medidas de protección, los tapetes? Es que hemos visto que en algunos sitios ya nada más está el tapete, pero no tiene el líquido, ya no hay personas que apliquen gel, en el uso del uso de las pistolas que miden la temperatura, la pasan por el brazo, etcétera. ¿Qué ocurre en el caso de los hoteles? Mira, nosotros los pequeños hoteles tenemos un compromiso muy fuerte con ese tema. Es cierto que es muy complicado cumplir también con las medidas en virtud de que nuestro personal se ha tenido que reducir en mucha medida y eso ha complicado que de pronto tengamos personal operativo y al mismo tiempo personal que esté haciendo cumplir las medidas. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de cambiar algunas de las estrategias. En lugar de que alguien esté en la entrada, ponemos gel en la entrada y les invitamos a las personas a que tengan o cumplan con estas medidas. En las habitaciones también hay kits de prevención. Finalmente, destacó que el Comité de Pequeños Hoteles ha tenido movimientos de baja de miembros, pero en contraparte se han sumado 6 nuevos hoteles, por lo que esta temporada permitirá operar con alrededor de 50 centros de hospedaje. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen para Notivisión, Oscar Fernández.